Bankia y Fundación Caja Rioja han abierto su convocatoria Acción Social 2018, dirigida a proyectos sociales que fomenten el empleo y el desarrollo rural y local, además de a programas que mejoren la calidad de vida de las personas. Bankia destina 70.000 euros a estas ayudas. En este programa, que concluye el próximo 13 de abril, pueden participar todas las entidades cuyo ámbito de actuación sea La Rioja y que cuenten con una antigüedad mínima de 2 años y que desarrollen proyectos que fomenten el empleo, el desarrollo rural y estén orientados a mejorar la calidad de vida de mayores, personas con discapacidad o que trabajen con otros colectivos en riesgo de exclusión social. Bankia además aporta un total de 405.000 euros durante 2018 para colaborar con la Fundación Caja Rioja en la convocatoria de actividades en sus centros socioculturales, en la promoción de ayudas a proyectos sociales y medioambientales y en la realización de actos que persigan el desarrollo rural de La Rioja. A través de este convenio, Bankia apoya también las actividades vinculadas con el sector agrario, entre ellas el concurso agrícola de La Rioja y el concurso de vinos de cosecheros de La Rioja, la feria de semillas y viveros, el mercado del camino y los premios Mildiu. Fundación Caja Rioja y Bankia organizan en su centro sociocultural de Arnedo actividades para niños y niñas que se desarrollarán durante las vacaciones escolares de Semana Santa. El plazo de inscripción está abierto en el centro Fundación Caja Rioja Bankia de Arnedo. Las actividades programadas son talleres de cocina, manualidades, chiquirritmo y costura divertida, dirigidas a niños y niñas divididos en grupos de edades de 3 a 5 años y de 6 a 12 años. Todas ellas se realizarán entre los días 3 y 6 de abril en horario de mañana y de tarde. Cambiamos de asunto. La Fundación Caja Rioja y Bankia programan un curso de gimnasia postural y estiramientos los miércoles o jueves en horario de mañana o tarde, del 11 de abril al 28 de junio. Será impartido por Aroa Calvo y con él se pretende mantener el cuerpo suelto y ágil a través de estiramientos encaminados a corregir la postura y adoptar nuevos hábitos a la hora de colocar nuestro cuerpo. El objetivo es mejorar la movilidad, la flexibilidad y la alineación corporal. El plazo de inscripción está abierto en el centro de la Fundación Caja Rioja. Manuel del Rincón Álvarez es el ganador de la 10ª edición de Transformarte con su obra Mecanosaurio. Por su parte, Bartolomé Montes, de Linares, ha ganado el segundo premio dotado con 500 euros por su obra We Love You. Elaborada con tubos de cartón reciclado modelados directamente sin ningún tipo de tratamiento previo y ensamblado con materiales diversos como tela, bolsas o retales de goma eva. Le recordamos que el Centro Fundación Caja Rioja Bankia de Arnedo permanece abierto en Paseo de la Constitución de lunes a sábado de 6:30 a 9:30 de la tarde.